Noticieros Teleurban. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno atenderá el fenómeno migratorio por la vía mexicana, es decir, a partir de atender las causas sociales que originan esta problemática con desarrollo y generación de empleo y no mediante medidas coercitivas. Mientras que el canciller Marcelo Ebrard reveló que ya se inició el despliegue de la Guardia Nacional en algunas zonas de la frontera sur y afirmó que el informe que presentó el Senado sobre las negociaciones con Estados Unidos está completo. Durante los primeros 4 meses del año, los secuestros en la Ciudad de México se cuadriplicaron. El número de carpetas de investigación por este delito tuvo un aumento de 271% respecto al mismo periodo del 2018. Se mantuvo cerrada la carretera federal México-Toluca por volcadura de tráiler, que de acuerdo con los reportes dejó una persona muerta. Las autoridades informan que se mantienen las labores en la zona, por lo que se invita a los usuarios a usar como alternativa la avenida Monte de las Cruces. Norma Saravia, corresponsal del diario Tabasco, fue asesinada presuntamente por 2 sujetos a bordo de una moto. Según las investigaciones, los atacantes dispararon contra la periodista en repetidas ocasiones cuando ésta intentaba ingresar a su domicilio. De enero a la fecha han sido asesinados 9 comunicadores en el país. Estados Unidos consiguió la mayor goleada en la historia de un mundial femenil tras derrotar 13-0 a Tailandia en su debut en Francia 2019. La figura del encuentro fue Alex Morgan, quien marcó en 5 ocasiones. Noticieros Teleurban.